Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Los saluda su amigo Francisco de Codemundo. Y hoy en esta clase ya la número 10 del curso HTML de cero para principiantes, vamos a hablar acerca de los enlaces, que también son conocidos como los hipervínculos o vínculos, ¿no? Que no es más que ir a un recurso, ya sea que esté dentro de nuestro proyecto o a un recurso externo. Ya, entiéndase por recurso a una página web, alguna imagen, algún archivo PDF, podemos enlazarlo a nuestras páginas web con la ayuda de los enlaces, ¿no? Y pues bien, vamos a iniciar con la estructura de los enlaces. En HTML los enlaces los podemos hacer mediante o con ayuda del elemento A. Entonces, el elemento A tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Eso quiere decir que no es un elemento vacío o un elemento empty. Entonces, este sería el elemento para crear enlaces. Y vemos que aquí tiene un atributo llamado href. Este atributo o el valor de este atributo va a ser la dirección hacia donde nos va a llevar ese enlace, la dirección del recurso a donde nos va a llevar el enlace. Y aquí vamos a poner el contenido. Algo muy importante, el contenido no puede ser únicamente texto. El contenido puede ser una imagen o algún otro elemento HTML. Entonces, para que tengan eso en cuenta, que no únicamente va a ser texto, sino podemos meter como les digo, una imagen o algún otro elemento HTML dentro del elemento A. Y si ven aquí, ya en el navegador, la parte visible únicamente va a ser el contenido. Yo aquí en el href voy a poner en la dirección de una imagen que tengo yo aquí. Vean aquí en la parte de la carpeta img, vean que tengo una imagen llamada foto. Entonces vamos a ponerlo aquí. img foto. Y si se dan cuenta, el valor del atributo href no es visible. La única parte visible es el contenido del elemento A. Entonces, es la parte que se ve aquí, miren. Ahora, si yo doy clic en el enlace, vean que nos lleva hacia el recurso, en este caso la imagen. Pero como les digo, aquí no únicamente vamos a mostrar imágenes ni archivos PDF, también podemos poner la dirección. De alguna página web o de algún sitio o alguna otra cosa. O sea, aquí vamos a poner la dirección de Google. Ahora, si damos clic, vean que nos lleva a Google. Entonces estamos creando un vínculo hacia esta dirección. Vamos a regresarlo a como estaba hace un rato con la imagen, para que no nos estemos saliendo de aquí. Si se dan cuenta, mi vista previa de brackets dejó de funcionar, entonces la tengo que volver a crear para seguir con la clase. Bien, ahora les voy a demostrar que el contenido no es únicamente texto. Vamos a meter una imagen aquí. Vamos a poner la misma imagen que tenemos. Si ven, algo importante, vean que cuando yo hago paso el mouse sobre el enlace, aparece una manito, miren.
Obviamente esto se puede controlar con CSS, pero el navegador por default nos muestra esa manito, eso indica que es un enlace. Pero como les digo, bien, yo puedo poner que cuando paso el mouse sobre este elemento H1 aparezca esa manito. Eso lo controlo con CSS. Pero por default en los enlaces, vean que sin yo escribir ninguna línea CSS ya aparece la manito. Entonces es comportamiento por default de un enlace. O el navegador le da ese comportamiento, ¿no? Entonces vean que dentro del enlace yo puse una imagen. Aquí le voy a agregar un poco de estilos. Bueno, de hecho, vamos a poner lo siguiente. Max width. Vamos a poner 100 píxeles. Y eso es todo. Para que no esté muy grande la imagen. Y vean que si yo hago clic, nos lleva a la imagen. Y con esto les demuestro que también podemos meter una imagen dentro del enlace. Ahora vamos a poner un span. Guardamos. Y vean que ahora ya tenemos un span dentro del elemento A. Entonces vean que podemos meter diferentes tipos de elementos HTML dentro del enlace. No siempre va a ser texto. Ahí tienen la opción de elegir. Pero lo más común es de que pues pongan texto aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen un menú es texto. Cuando ponen sus redes sociales es una imagen, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí le voy a dejar contenido del enlace. Los enlaces tienen también un atributo que se llama target. Y sus posibles valores pueden ser blank, parent, self y top. Entonces tiene cuatro posibles valores. Y este target nos va a servir para indicar dónde se va a abrir el enlace, para decirle al navegador si queremos que se abra en esta página o se abra en una nueva ventana o en un nuevo tab. Para eso nos va a servir el target. Vean, voy a agregar el primer valor, que es blank. Esto nos va a abrir el recurso, en este caso la imagen, en un nuevo tab. Vean, ahí está, miren, se abrió un nuevo tab y aquí está nuestra página, pero el recurso se abrió en otra en otra en otro otro tab. Entonces eso lo hacemos con el atributo blank, con el valor blank, perdón, del atributo target. Ahora vamos a probar el siguiente. Es el parent. Vamos a ver qué hace. Si se dan cuenta, lo abre aquí mismo. Bien, ahora vamos a probar el siguiente. El self. Y igual nos los abre aquí mismo, vean. Por default, si nosotros no ponemos el target con algún valor, por default el navegador utiliza el self. Entonces, si nosotros tenemos esto de esta forma, es redundante. ¿Por qué? Pues porque es lo mismo que si no pusiéramos el atributo target. Entonces, ténganlo en cuenta. Si van a utilizar el atributo target, que sea con un valor diferente a self. Porque si no, va a ser algo redundante. El navegador por default toma el valor self para el atributo target. Entonces vamos a probar el siguiente, que es top. Guardamos. Y vean que también se abre aquí en la misma pestaña. Y aparentemente estos
tres valores, el parent, el self y el top, funcionan igual, pero no es así. Más adelantito vamos a ver que cada uno funciona de manera diferente. Por ejemplo, el parent, si nosotros tuviéramos el contenido dentro de un iframe, el contenido se va a mostrar en el iframe padre de donde está el enlace. Y el self, como les digo, es el por default, nos los abre en la aquí en la pestaña actual. Y el top nos los abre en digamos, en el contenedor más, o en el contenedor principal, en el primer contenedor, en este caso de la ventana. Entonces vean que sirven para diferentes cosas, pero si los hacemos como en este caso, aparentemente funcionan igual, pero no. Y ahorita vamos a ver cómo se ven, para que ustedes entiendan bien cuándo se va a utilizar cada uno de estos valores de target. También aquí nosotros podemos agregar el atributo title. Y va a aparecer un tooltip que nos va a indicar alguna ayuda, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí clic para ver la imagen. Guardamos. Y vean, al poner el mouse sobre el enlace, vemos un tooltip que hice clic para ver la imagen, es lo que acabamos de poner aquí. Entonces también de esa manera ustedes pueden ayudar al usuario para que entienda hacia dónde se va a ir hacia dónde lo va a llevar el enlace. Ahora, si ustedes de manera rápida quieren saber hacia dónde los va a llevar el enlace, porque nosotros como desarrolladores pues sabemos que podemos darle a inspeccionar y ya vemos cuál es hacia dónde nos va a llevar ese enlace. Pero la otra forma rápida es poner el mouse sobre el enlace y vean aquí en esta parte, en la parte inferior izquierda del navegador, aquí donde estoy señalando con el mouse, nos va a aparecer el enlace. Vean, ahí está, miren, en la parte inferior izquierda, vean que ahí está la dirección hacia el recurso, porque muchas veces los enlaces nos sirven para instalar algún virus en nuestra computadora o en nuestro navegador. Entonces, ejemplo, aquí miren, aquí contenido no me dice nada. Me puede llevar a, si yo le doy clic y fuera a algún sitio malicioso, o nos lleve a algún sitio malicioso, puede que instale un virus a mi computadora. Pero si yo veo que es una imagen, pues no pasa nada, le puedo dar clic. O por ejemplo, si yo por ejemplo aquí pongo clic para ir a la W3C, por ejemplo, ¿no? Sí, pues aquí el texto me dice que me va a llevar a la W3C. Aquí voy a corregir tantito esto. A la W3C, vean. Pero si se dan cuenta, eso no es verdad. Me va a llevar hacia una imagen. Pero ¿qué tal que esa imagen es algún sitio malicioso? Entonces, antes de que ustedes hagan clic sobre cualquier enlace, tienen que ver hacia dónde los va a llevar ese enlace. Y lo podemos comprobar de esa manera por si no lo sabían. Entonces vean, aquí en esta parte, cuando yo me posiciono sobre el enlace, van a ver la ruta hacia donde nos va a llevar el enlace. Vean, nuevamente, ahí está, miren. Entonces de esa manera ustedes lo pueden comprobar. Ahora sí, vamos a hablar sobre el atributo target. Vamos a entrar más a fondo para que ustedes vean bien las diferencias que hay entre los valores. Voy a comentar esto, pero aquí lo voy a dejar como lo teníamos.
Ahí está, lo voy a comentar para que se quede como referencia. ¿Sale? Entonces vean, para lo del atributo target vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a poner un H2. Voy a poner página principal. Página principal. Ahí está. Ahora vamos a crear otras dos páginas. Bueno, aquí vamos a poner un iframe. Esta clase como tal no vamos a hablar de iframe, pero les comento algo importante. El iframe, vean que tiene tanto etiqueta de apertura como etiqueta de cierre, pero dentro de estas dos nosotros no podemos poner contenido. Como tal es un elemento vacío, si se puede decir así. ¿Por qué? Porque dentro del elemento se va a meter el contenido de la página o de la página que nosotros referenciemos aquí en el SRC. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, eso es algo importante. Cuando ponga un iframe, aquí no deben ustedes de meter contenido, porque el contenido se va a cargar de manera automática con la página que nosotros pongamos aquí en el SRC. ¿Sale? Entonces, aquí lo vamos a dejar vacío, porque vamos a crear una página aquí. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a poner frame 1.html. ¿Sale? Y vamos a copiar esto para no perder mucho tiempo. Ya está. Entonces aquí únicamente voy a quitar esto. Voy a quitar todo esto. Aquí vamos a poner frame padre. ¿Sale? Y dentro de este frame vamos a meter el frame hijo que apenas vamos a crear. Entonces vamos a poner aquí nuevo archivo frame 2.html. ¿Sale? Ya lo tenemos. Y vamos a hacer lo mismo, copiamos este código y lo ponemos aquí. Y dentro de este frame, que este va a ser el frame hijo. Así, aquí ya no vamos a necesitar esto. Aquí es donde vamos a poner los enlaces. Vamos a poner A por 4. ¿Sale? Ahí está. Vamos a poner vamos a enlazar o vamos a vincular la foto. Suponemos, vamos a hacerlo más rápido con Emmet. Vean, a poner href img foto.jpg. Ahí está. Lo generamos y vean, ahí lo tenemos, pero también nos falta este contenido. Entonces vamos a poner ver imagen. No, vamos a lo voy a generar así y aquí vamos a poner textos diferentes. Poner el atributo target. El primero va a ser blank. El segundo va a ser el parent. Y el tercero self. Y el último top. Vean que hemos creado cuatro enlaces con los diferentes valores de target. Entonces aquí vamos a poner blank. Parent.
self y top. Ahí está. Tenemos los cuatro valores. Pero vean que está uno delante del otro. Entonces, lo que puedo hacer aquí es meter cada enlace dentro de un párrafo para que cada uno esté en una línea y no estén así amontonados. Vamos a generar cuatro párrafos. Ahí está. Y ahora voy a empezar a subir esto. Eso que estoy haciendo, se hace con los atajos de brackets. Posteriormente voy a hacer un video para mostrarles algunos atajos útiles que pues nos ayudan a escribir nuestro código de una manera rápida, y son atajos de teclado de brackets. Ahí lo tenemos. Y vean, ahora sí que ya metí cada uno de los enlaces dentro de los párrafos. Ya cada uno está en una línea, porque los párrafos son elemento en bloque. Pero ese es otro tema. Así que ahora quedémonos con que ya tenemos los cuatro enlaces con los diferentes valores de target. Bien, entonces ahora lo que sigue es poner aquí el valor de SRC para los iframes. Entonces aquí voy a poner frame 1. Y aquí voy a poner frame 2. Vean que el elemento principal, o el documento principal, va a tener un iframe que va a mostrar el frame 1. Y el documento frame 1.html tiene otro iframe que va a mostrar al frame 2. Y el frame 2 es el que va a tener los enlaces para pues hacer el ejercicio. Ahí está, miren. Ahora voy a agregar aquí un atributo, dos, bueno, dos atributos para cada uno de estos frames, que es el width. Le voy a poner a ver cómo se ve con 600. Pero este es el frame 1, no, aquí. Width 600. Ahí está, vean. Ya ahora ya se ve más grande. Le vamos a poner una altura también. Esto es recomendable hacerlo con CSS, pero por cuestiones de practicidad lo vamos a hacer aquí directo. Vamos a poner 300 o 400. 400, a ver cómo se ve. Ahí está, miren. Y ahora también se los vamos a modificar a este frame. Aquí le vamos a poner 500. Y le vamos a poner una altura de 200. A ver, 300. Ahí está. Y a este borde le vamos a poner un 1 para que se vea dónde está. Aquí también, en vez de... También eso del borde se puede hacer directo con
y es recomendable hacerlo con CSS, pero como les digo, en cuestiones de practicidad, pues lo vamos a dejar así. Lo que nos interesa es ver el comportamiento de los valores de target, ¿sale? Entonces ahí lo tenemos. Vean, este es el frame hijo. Aquí se ve el borde y el frame padre. Entonces vamos a empezar a probar con el atributo, con el valor blank del atributo target, para que ustedes vean. Vean, esto ya lo sabíamos, que nos va a abrir una nueva pestaña. Ahora vamos con el parent. Este nos va a abrir el contenido en el frame padre, o sea, en el frame de este iframe, que sería en este caso aquí. Entonces, aquí se va a ver la imagen en este. ¿Sale? Vean, ahí está, miren, en este. Ahora, en self, como les digo, el self nos va a abrir el contenido en el frame donde estemos, o en el contenedor donde está la página. En este caso, aquí en el frame hijo. Le damos clic y vean, se abre aquí. Entonces, ese valor es como si es el por default. Entonces, vean, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear otro enlace más. Voy a crear otro enlace más. Y aquí le voy a poner este default. Y le voy a quitar esto. ¿Sale? Y vean que se comporta exactamente igual que self, porque esto es lo mismo. Si nosotros no ponemos el atributo target, el navegador entiende que va a tomar y va a poner este. Entonces, esto sería un poco redundante, si lo quieren ver así. ¿Sale? Ahí está. Cargamos. Ahora vamos con el último, que sería el top. Y este top nos abre el contenido en el contenedor principal, o el contenedor de la ventana principal. En este caso, nos los abriría aquí. Vean que va a saltar el frame donde está, el frame padre, y va a abrir el contenido en el contenedor principal. ¿Sale? En contenedor más arriba. Y vean, nos los abre en el contenedor de la página principal. Pues bien, ahora ya saben que cada uno tiene su función. Aparentemente, estos tres, el parent, el self y el top, hacen lo mismo si los pones si no los tienes dentro de iframes. Pero ya metiéndolos dentro de los iframes, ya ven que tienen comportamiento diferente. Entonces, espero que quede claro esto, para que ustedes sepan cuándo utilizar cada uno. Y pues así queda esto. Entonces voy a comentar esto aquí, que esto es del, ahí está, sale, para que quede como referencia. Ahora, ¿qué más podemos hacer con los enlaces? También con los enlaces nosotros podemos poner la parte de contacto de nuestra página web. Lo común es esto, y estoy seguro que lo han visto, que ponen aquí el correo de contacto, contacto arroba codemundo.com.mx, por ejemplo, ¿no? Y cuando le dan clic sobre el enlace, les abre el manejador de correos, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? Pues bien, aquí ponemos el correo, pero ponemos la palabra mail to de esta forma. Ahora, si lo hacemos de esta manera,
El navegador va a entender que al dar clic aquí, esto el navegador lo va a entender como un correo. Entonces les va a abrir el manejador de correo. En este caso, por la resolución de lo que estoy grabando, no me abre el manejador de correos de mi sistema operativo. Pero si ustedes lo están, si lo hacen, van a ver qué es lo que les va a mostrar. Sale, entonces de esta manera se hace. Cuando ven un contáctenos y ponen su correo, está hecho de esta manera. Ponen el mail to, dos puntos, y el correo hacia donde pues quieren enviar el correo, ¿no? O el correo de contacto. Sale, lo comento y avancemos. Sale. Ahora, ¿qué más? Con los enlaces nosotros podemos hacer marcadores. ¿Qué son los marcadores? Pues es una forma rápida de navegar en nuestra página web. Y es muy útil cuando nuestra página web es muy grande, muy extensa. Entonces nosotros podemos hacer un tipo de índice. Más si, por ejemplo, tenemos un blog y nuestro post tiene varias secciones, varios temas o varios subtemas y queremos acceder a ellos de manera rápida. Entonces, para eso se utilizan los marcadores. Y vamos a hacer uno para que ustedes vean. Vean cómo funciona, cómo es. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una especie de índice. Entonces, aquí voy a poner un párrafo. Poner índice. ¿Sale? Vamos a poner una lista. Dentro de esa lista va a haber LI. Dentro de esos LI van a haber enlaces. Y aquí vamos a poner el atributo href. Recuerden que los marcadores funcionan con el atributo ID. Entonces, aquí yo le voy a poner este capítulo y voy a poner lo siguiente. Recuerden que si no saben qué es esto del que estoy poniendo este símbolo de peso, les recomiendo que vean el curso de Emmet. Ahí explico todo esto. Ahora aquí pongo capítulo y pongo el atributo, el símbolo de pesos. ¿Sale? Entonces vamos a crear 5 LI, ¿sale? Y lo generamos. Y vean, el href ahora no nos va a llevar hacia algún recurso exterior, sino nos va a llevar hacia algún elemento que tenga el ID, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. ¿Sale? Eso es lo que hace un marcador, nos lleva hacia algún elemento que esté dentro de nuestra página o en alguna otra página, pero que tenga este ID. Ahorita vamos a ver un ejemplo cómo podemos referenciar a un marcador desde otra página. ¿Sale? Entonces, ahora aquí vamos a generar lo siguiente. Vamos a simular el contenido. Entonces, vamos a poner H2, capítulo. Y a esto le vamos a poner el ID, capítulo, y ponemos el símbolo de pesos. ¿Sale? Y este va a tener un elemento hermano, párrafo, con el contenido lorem. Lorem. Vamos a probar con 200 palabras, a ver cómo se ve. ¿Vale? Encerramos todo esto, lo agrupamos
y vamos a generar 5, porque aquí hay 5 enlaces. Entonces tiene que haber 5 capítulos. Lo generamos y vean, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5. Se hagan de cuenta que esto es un blog y este es un, bueno, esto es un post de algún blog. Y se dan cuenta, tiene 5 subtemas o 5 temas. Y mediante el marcador vamos a acceder de forma rápida a cada uno de estos temas. ¿Sale? Entonces, ahí va la funcionalidad. Si yo quiero, vean, estoy en el al inicio del post. Yo quiero ir al capítulo 5. Entonces le doy clic. Y me lleva al capítulo 5. ¿Vieron eso? Miren, estoy aquí al inicio, clic, y me lleva al capítulo 5. Quiero ir al capítulo 4, ok. Ahí está, miren, me lleva al capítulo 4. Sale, capítulo 3. Capítulo 2. Ahí está. Capítulo 1, pues ahí estamos en el capítulo 1. Entonces, eso es esos son los marcadores. Podemos ir a alguna parte de nuestra página. Ojo, esto que ponemos aquí es el ID del elemento. En este caso, vean, capítulo 1 tiene el ID capítulo 1. El capítulo 2 pues debe tener el ID capítulo 2 y así sucesivamente. Así es como funciona. Vean, ahí está. Está funcionando. Ahora, si yo quiero si digamos que ya estoy en el capítulo 5 y quiero regresar al índice, pues puedo poner aquí igual una referencia hacia el índice. Lo vamos a hacer para que ustedes vean. Lo bueno de hacerlo con Emmet es de que vean, aquí nada más voy a editar esta línea. Entonces, este párrafo, vamos a hacer lo siguiente. No, es aquí en el H2. En el H2 va a tener dentro del H2 vamos a poner un span. Un span. Dentro del span vamos a poner un enlace que nos va a llevar hacia el índice href. Ahí está. Ponemos el ID del elemento índice. Vean que actualmente no existe ningún elemento con el ID índice, entonces vamos a crearlo. Bueno, ya está. Únicamente aquí hay que ponerle el ID índice, puede ser a este o al P. Vamos a ponérselo al P. Entonces aquí le ponemos ID índice. Entonces este párrafo ya tiene el ID índice. Y cuando le demos clic a este enlace, nos va a llevar a ese elemento que ese elemento párrafo que tiene el ID índice. ¿Sale? Entonces ahí está. Ahora aquí nos falta el texto. Y le vamos a decir índice. Vean que aquí ya bajé varios niveles. Entonces lo que tengo que hacer es encerrarlo o agruparlo para que no afecte la sintaxis siguiente. ¿Sale? Ahora sí lo generamos. Y ahí está. Y vean que aquí aparece un
aparece un enlace con la palabra índice que nos va a llevar pues al índice. Y vamos a ver cómo funciona. Guardamos aquí, recargamos la página. Vamos al capítulo 5, índice. Ahí está, vean, nos lleva al índice. Capítulo 4, índice. Entonces, si ven, ya está funcionando. Vean que le quité la vista previa de brackets para que esto funcione mejor. Porque si veían como que hacía cosas un poco raras, pero era por la vista de brackets. Ahora vamos al capítulo 5. Ahí está. Vamos al índice. Está funcionando. Vamos al 4. Al índice. Vean que todos están funcionando. Al 2. Al índice. Al 1. Ahí está. Entonces, esos son los marcadores, amigos, y esto lo hacemos gracias a los enlaces. Tengan en cuenta que, como les mencioné hace un rato, para crear marcadores, necesitamos poner en el href el ID del elemento donde vamos a saltar. Ahora, también los marcadores funcionan desde una página externa. Entonces, vamos a crear otra página para que ustedes vean. Vamos a poner index 2.html. ¿Sale? Ahí está. Y vamos a copiar esto hasta aquí. Lo pegamos. Y nos hace falta la etiqueta de cierre del body y del HTML. Ahí está. Ahora cerramos el HTML. Ahí está. Ahora sí ya está bien. Ahora aquí vamos a poner index 2. Y como hace rato le estaba diciendo que hagan de cuenta que es un blog. Y este index 2 es otro post. Entonces por aquí vamos a tener un párrafo. ¿Sale? Vamos a poner un lorem de 100 palabras. Ahí está. Y por acá abajo vamos a poner un enlace que va a decir lo siguiente. Para más información sobre este tema, visite el capítulo 4 del post anterior. Y aquí vamos a poner el enlace del capítulo 4 del post anterior, que es el index. Y aquí ponemos el ID del elemento. En este caso es párrafo. En este caso es capítulo. Capítulo 4. Ahí está. ¿Sale? Como maté la vista previa, entonces la voy a volver a generar. Ahí está, cierro esto. Y ya lo tenemos. Vean que esto es texto basura, no nos importa, lo que nos interesa es esto. Más o menos así se hace, ¿no? ¿Sale? Ahí está. Ahora si le doy clic, me debe de llevar al capítulo 4 del index. ¿Sale? Le voy a dar clic a ver qué pasa. Y vean,
me lleva directamente al capítulo 4. Entonces, si se dan cuenta, los marcadores no solo van a funcionar dentro de la página, sino que los podemos referenciar desde otra página. Vean que esto lo hice desde la página index 2. Ahora ya estamos en la página index. Vamos a repetirlo para que ustedes vean, por si no se dieron cuenta. Vean, vamos a poner aquí index 2. Ahí está. Vean, hasta aquí está el título index 2. Estamos en otra página y vamos a ir a la página index, específicamente a la parte del capítulo 4. Ahí está. Entonces, aquí también puede ser cualquier capítulo, o cualquier parte de su página. Puede ser capítulo 3, por ejemplo. Vamos a cambiarlo. ¿Sale? Actualizamos. Y ahora nos va a llevar al capítulo 3. Obviamente aquí debe decir también capítulo 3. Ahí está, miren. Entonces, así funcionan los marcadores, amigos. Y como les digo, es gracias a los enlaces. Entonces, si ven, los enlaces son muy importantes. De hecho, los enlaces es uno de los elementos que más se utilizan a la hora de crear una página web. Si tú piensas poner tus redes sociales, vas a utilizar enlaces. Si tú vas a poner tu correo de contacto, vas a poner enlaces. Si tú vas a hacer un menú, vas a poner enlaces. Entonces, estudien este tema, repásenlo, dominen los enlaces y pues aprendan, ¿no? Ahí está el contenido. Y pues creo que sería todo por esta clase. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal, denle like, compartan con sus amigos para que sigamos creciendo, sigamos aprendiendo. No olviden activar la campanita de notificaciones para que pues se enteren cuando suba un nuevo video, ya sea la continuación del curso o algún otro video. Y pues sin más por el momento, nos vemos hasta el próximo video.